Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Eh? ¿Está todo? Hoy, generalmente los jueves temprano tenemos la sesión de Anure, pero no va a suceder porque bueno, Max tiene que ensayar, mañana tiene cierto, así que está ahí metiéndole todas las pilas. Así que vamos a aprovechar y seguir la partida de Alicia en el País de las Pesadillas. Habíamos empezado la última vez y había pasado un poco de todo. Ahora vamos a hacer un recorrido por las decisiones que tomamos junto a Alicia y cómo nos fue en el combate, porque tuvimos un combate bastante intenso. Y... hola, ¿cómo andan? Claro, era tanto tiempo. Pero primero tenemos algunos anuncios para hoy. Mañana tenemos el jardín, así que no se lo pierdan. Vamos a ver qué le pasa a nuestros vampiros. Es para cualquiera que no lo haya visto, es una partida que hacemos nosotros de vampiro, la mascarada de quinta edición. También vamos a participar en el carnaval rolero que está organizando Concilio del Sur en noviembre. Todavía estamos debatiendo qué vamos a hacer, pero bueno, hay mucha información que todavía no vamos a dar y que ellos seguramente vayan compartiendo a medida que vaya llegando la fecha. Vamos a tener pequeños cambios en la programación. Si se vienen algunas cosas nuevas, así que si nos siguen a nosotros, van a notar que algunas cosas cambiaron de horario, de día, algo por el estilo. Así que estén atentos. Durante noviembre se va a confirmar todo. Por último, si no vieron nuestras redes sociales, estamos participando del Vamptober de World of Darkness y el D&Dtober de Escuelita de Rol. Ahí siempre dejamos alguna cosita para charlar, o para alguna semilla, o algún chiste, o algo por el estilo, sobre los días del evento. ¿Okay? Gracias. ¿Les gustaron? Genial. Alicia en el País de las Pesadillas. Bien.
Este juego, este libro juego, cuenta la historia de Alicia, que más o menos sigue la de Alicia en el País de las Maravillas, pero al parecer las cosas se fueron para el otro lado. Hay un videojuego que charlamos la otra vez, se llama Alice, que más o menos es similar a esto. La idea es que el País de las Pesadillas es bastante malo y Alicia tiene que ir por ahí. En nuestro último recorrido nos encontramos con el Conejo Blanco, que el Conejo Blanco es súper turbio porque tiene como partes de relojes, engranajes en el cuerpo. Y lo seguimos hasta en el agujero de conejo y llegamos al mundo de las pesadillas, que es un lugar terrible. Lo primero que hicimos fue lootear todo lo que pudimos, looteamos, encontramos un montón de objetos, encontramos un montón de cosas tiradas y nos las quedamos, obviamente. Entre esas cosas, unas tijeras que nos sirven para pelear. Después nos encontramos con un grupo de animales que estaban tomando el té junto con el conejo. Y lo último que había pasado era que nos atacó un reloj. Por el parecer, la reina del País de las Pesadillas está enojada con todos y quiere, todavía no sabemos qué quiere, probablemente ganar todo, matarlos a todos, algo por esa línea. Entonces, la idea es la siguiente: nosotros vamos a ir leyendo el libro y las decisiones. Mataron al conejo, es verdad, mataron al conejo. La última vez que pasó, lo último que pasó en la pelea fue que el reloj decapitó al conejo. Les voy a mostrar cómo vamos a jugar. Acá, en la parte de la derecha, tenemos la hoja de personaje, porque este juego se juega con una hoja de personaje. La tienen ahí, es la hoja de aventura de Alicia, que tiene algunos stats. La pluma es más fuerte. Más extraño, más y más, más extraño son cosas que podemos usar hasta 3 veces cada una en el libro. Y nos aparece acá en la opción de usarlas. Después, bueno, acá tenemos equipamiento y enemigos que nos encontramos. Para llevar la cuenta de lo que está pasando acá, vamos anotando las decisiones que fuimos tomando. Todas estas fueron las decisiones que tomamos. Y acá arriba anoté yo más o menos en resumen las reglas de combate y las reglas que usamos. No sé si leyeron alguna vez alguno de estos libros. Son similares a los de Elige tu propia aventura, pero generalmente tenés que hacer tiradas. Tenés que hacer tiradas a ver para dónde van las cosas. A veces tenés éxito, a veces no. Y eso está bueno. Entonces, vamos a empezar desde el último. Desde el último mensaje que tenemos acá, que es el 168. Por si, lo último. Este libro, ven, se lee de a segmentos. Ejemplo, en vez de decirte anda a la página 35, te dice anda al segmento 135. Y el segmento ese es generalmente un párrafo o dos. Así que vamos. A veces hay que tomar decisiones durante el libro y esas decisiones se van a tomar con... ¿cómo se llaman? Luciana va a tirar una encuesta en el chat y van a poder ustedes ayudarme a decidir por qué camino ir. Si hay que tirar dados, se va a tirar dados. Eso. Para eso están los dados de arriba de la hoja. Así que vamos. Los ojos del conejo parpadeaban por última vez y Alicia escucha el mecanismo del engranaje cuando el conejo emite su mensaje. Encuentra al vidente. Solo él puede ayudarte a recordar aquello que has olvidado. Ve al bosque de hongos y busca a la oruga. La neblina te guiará hacia él. Dicho esto, el conejo deja de hablar y con un último chirrido de engranajes, su relojería interna calla también. Dirígete al punto 179. Hay un dibujo acá. Creo que esto es contra lo que peleamos. Que no estaba el dibujo antes. Tremendo. 179. ¡Kilpas! ¡Wow! ¿Cómo andás? ¡Tanto tiempo! ¡Qué bueno! Gracias por pasar. ¿Qué eran? Sigamos. 179. Alicia sale corriendo de la casa, lágrimas cayendo por su rostro, súper angustiada por lo que acababa de presenciar. Detrás de ella solo hay muerte y destrucción. Al frente se encuentra el tétrico bosque. Sin embargo, incluso su oscuridad insondable, es preferible permanecer en la casa del conejo blanco un segundo más. Dirígete a 397.
A medida que Alicia entra al bosque, el cielo se oscurece y un siniestro y amenazante crepúsculo se asoma. Alicia sigue el sendero entre una penumbra sobrenatural. Los árboles pronto ceden y hongos gigantes aparecen. Hongos que parecen ser más altos que los mismos árboles. Alicia se pregunta si no estará encogiéndose con cada paso que da dentro del bosque. Y acá, finalmente, el sendero entre los hongos se bifurca. Y acá es donde tenemos la primera decisión. Si quieres que Alicia continúe su camino hacia la izquierda, al 407, o ir a la derecha, en el cual desaparece la neblina, dirígete al punto 285. Así que tú, derecho o izquierda, es la decisión. Nos dijeron que sigamos el humo. No sé si era lo mismo que la neblina, que era la oruga, pero no lo sabemos. Esta es la encuesta. ¿Yo puedo votar? No, no puedo. Al parecer, durante la última sesión de este equilibrio, a la derecha estaba la neblina. Durante la última sesión de esto, Alicia, como que algo se acordaba en el pasado, como que todo le resultaba muy familiar. Esto de entrar en el agujero del conejo, el conejo blanco, perseguir por el bosque, la poción de agrandarse o de encogerse. Todo le resultaba muy familiar. Y yo sospecho, digamos, que tal vez esto sea la secuela de Alicia en el País de la Mar. Bien, todo parece indicar que vamos a ir a la derecha. Ah, no, perdón. Sí, está bien, derecha. 285. Vamos a alejarnos. Ganó la derecha. Mientras Alicia continúa por el camino, los tentáculos de neblina que se enroscan en los apacibles troncos de los hongos gigantescos espesan hasta convertirse en una bruma densa y nauseabunda, que huele a humo y putrefacción. En eso, se encuentra a sí misma entrando en un claro en el centro del cual hay un hongo grande. El mismo tiene casi su altura y tras echar un vistazo por debajo, a los costados y por detrás, se le ocurre que también podría mirar qué hay encima. Parándose de puntas de pie, espía por sobre el hongo y se topa cara a cara con un gusano monstruoso, al menos dos veces más largo que ella. La cabeza es una masa bulbosa de carne suave y una serie de pseudópodos y patitas articuladas recorren la longitud a ambos lados del cuerpo ondulante. La criatura parece estar fumando un narguile. Realiza una prueba de locura. Si Alicia la supera, vamos a algún lado, si no, vamos a otro lado. Las pruebas de locura eran particulares. Locura. Se tiran dos dados y tenemos que sacar menos de lo que tenemos en locura para fallar. Entonces, voy a leer rápidamente a ver si no lo anoté mal, pero yo estoy seguro que lo anoté. Por las dudas, nunca se sabe. A ver, ¿dónde está? Acá. A medida que Alicia se adentra en la pesadilla que subyuga el País de las Maravillas, su sanidad mental correrá peligro. Importante. Una línea más. Bien. Dos dados, si sacamos menos que tres, fallamos. No. No quiero errarle porque la. Porque ya hice una sesión entera así. Acá está. Cuando debes pasar una prueba de locura, lanza dos dados. Si el resultado de la tirada es menor a tu puntaje de locura, falla la prueba. Si es igual o superior, la supera. Perfecto. Bien, si Alicia la supera, vamos al 323. Hagamos un 7, es más que 3. Estamos bárbaros. 323.
3.23. Quería llegar a la oruga yo. La gigante oruga se pone en posición rampante. El narguile cae de su boca mientras su cuerpo se retuerce de manera repulsiva. La oruga, articulando su mandíbula de manera normal, Alicia, ¿eres tú? Hacia la oruga. Alicia no sabe si está más sorprendida de que la oruga pueda hablar o de que sepa quién es ella. Confundida y perpleja, Alicia responde en su voz suave. No sé muy bien, señor. Solo sé que era yo quien amaneció esta mañana, pero creo haber cambiado varias veces desde entonces. Qué complicado. ¿Crees haber cambiado? La oruga mientras succiona de la pipa del narguile. Así es, señor. Me cuesta recordar ciertas cosas. Y cambio de tamaño cada 10 minutos, responde Alicia. Por ejemplo, dice Alicia dubitativa, este lugar me resulta muy familiar, pero no he estado aquí antes. Bueno, ahí Luciana cambió, canjeó. Tengo que leerlo enojado, al parecer, esto. No recuerdas haber estado aquí antes. ¿Qué es otra cosa? Responde la oruga sabiamente. La oruga fuma del narguile cerrando los ojos mientras saborea el humo y dice: la pregunta es, ¿qué es más importante para ti? ¿Recordar qué cosas ya ocurrieron o cosas que aún no han sucedido? Dale. Es imposible recordar cosas antes de que sucedan, responde Alicia indignada y un poco harta de tanta palabrería sin sentido. Es un estado raro de la memoria, que funciona al revés, hacia atrás, responde la oruga. Dale. Me perdí. acá está. ¿Qué cosas recuerdas bien? Pregunta Alicia. Cosas que ocurrieron una semana después de la próxima, responde la oruga. Despreocupadamente. Cosas que sucedieron hoy más tarde. Por ejemplo, te recuerdo a ti, parada ante los portones del Palacio Real, diciendo la contraseña Shaverwalk. Oh, esta es una buena manera de tirar data, eh. Si alguien le pregunta a Alicia cuál es la contraseña, resta 50 al... Wow, hay un paréntesis. Si alguien le pregunta a Alicia cuál es la contraseña, resta 50 del número del punto en el que estás, que te encuentres y dirígete de inmediatamente a ese nuevo punto. Alguien me tiene que hacer acordar de esto. Llegamos al, tipo, al 390 y me preguntan cuál es la contraseña, tengo que restarle 50 y, o sea, voy al 340. Mirá, no me esperaba este giro del destino. Suena muy confuso, declara Alicia. Por eso necesitas recordar, oruga, y pregunta. ¿Qué eliges? ¿El futuro? Y la oruga apunta hacia el borde del hongo. ¿O el pasado? Y la oruga le ofrece la pipa de narguile a Alicia. Acá estoy viendo una decisión, ¿eh? Alicia, no acostumbrada a aceptar sustancias extrañas de criaturas aún más extrañas, pero tampoco suele mantener conversaciones con orugas gigantes. ¿Qué debería hacer ahora? Hay tres decisiones. Probar un bocado del hongo, fumar de la pipa, rechazar ambos e irse de este extraño lugar. Diana, comer hongo, fumar pipa o irse. Ah, suena divertido este lugar, ¿eh? O sea, ¿querés acordarte de lo que pasó antes? ¿De lo que va a pasar en el futuro? ¿O no querés saber nada con lo que está pasando? A ver, el futuro es el hongo, el pasado es la pipa. Más dudas, ¿eh? No sé cómo se hay que hacer para votar, ¿eh? Creo que tenés que bajar la encuesta. Echarle hongos a la pipa mientras te va. Suena todo muy complicado, muy comprometido todo esto. Hay unas ideas acá de historias de cómo narrar que me están gustando mucho. Bueno, ganó la pipa al parecer. Dice: fumar de la pipa de narguile 3.46. Vamos a recordar lo que nos pasó. De 5. 3.40 y... Uh.
Acá se viene. Lo de alguien, ¿eh? 3:46. Alicia aspira del pico del narguile y se atraganta con el intenso dulce que coloca su boca y su. Vuelve a intentar fumar de narguile una vez más, una vez que la tos aminora. Inhalando fuertemente, cierra los ojos y deja que el humo llene sus pulmones hasta que visiones extrañas invaden su mente. Abre los ojos nuevamente, o son los ojos de su mente, y no ve nada más que neblina, envolvente humo. La neblina se disipa finalmente y Alicia se halla ante el hoyo de la madriguera debajo del seto de nuevo, atisbando en la oscuridad del agujero. Da un paso hacia adelante, casi al borde del abismo, incapaz de detenerse. Un trance. Acto seguido, encuentra en el fondo del agujero. Ante ella se extiende un pasaje por el cual se acerca el conejo blanco con prisa. Alicia sabe, de alguna manera, que no hay tiempo que perder y se echa a correr en dirección al conejo que dice al doblar por una esquina: Por mis orejas y bigotes, qué tarde es. Alicia aparece detrás del conejo justo cuando dobla la esquina. Alicia termina en una habitación pequeña, muy ordenada, con una mesa en la ventana. Sobre la mesa descansan un abanico y dos o tres pares de guantes blancos para el niño. Alicia está a punto de abandonar la habitación cuando divisa una botella que reposa junto al espejo. La botella no tiene una etiqueta, pero Alicia la destapa y se la lleva a los labios y bebe la mitad de la botella. De pronto crece hasta que su cabeza choca contra el techo de la habitación. Alicia observa un hongo de casi la misma altura que ella. Mira hacia abajo, los costados y detrás del hongo, hasta que se le ocurre que sería importante también mirar por encima del hongo. Alicia se para de puntitas de pie, espía por encima del hongo y de repente sus ojos observan una oruga enorme sentada en el sombrero del hongo, con los brazos cruzados y fumando un narguile tranquilamente. La oruga dirige su mirada a Alicia y dice: Alicia, debes regresar ahora mismo. Debes regresar. Tu voz parece provenir de un lugar muy lejano, pero muy cercano al mismo tiempo. Acto seguido, Alicia se halla parada enfrente de una gran casa, en el medio de hectáreas de parque, la neblina alrededor de ella se vuelve más densa. ¿Quién vivirá aquí? Se pregunta Alicia en tono de ensueño. Regresa, escucha una voz distante de la oruga de nuevo. Regresa. Si crees que Alicia debería hacerle caso a la oruga, vamos a un lugar. Si crees que, en cambio, Alicia debe abrir la puerta e ingresar al palacio, vamos a otro lugar. Así que las opciones son hacerle caso a la oruga o entrar al palacio. Hasta donde sabemos, al parecer la reina nos quiere matar. Esto lo sabemos de la sesión anterior. Pero bueno. Tal vez queramos ir adentro del palacio, tal vez no, tal vez queramos ir. Ver con la oruga, no lo sabemos. Ay, no tengo agua. Vamos a pedir a la producción agua. No me traje agua, no puede ser. Se me hace cara a garganta en 10 minutos. Oh, ay, estamos tomando el camino correcto, parece. Claro, lugar. Segundín. Ahí venimos. Acá estamos, acá estamos. ¿Cómo está? Producción me trajo agua, así que vamos a empezar. Vamos bastante bien. No, no ha, nadie murió. Tuvimos un solo combate hasta ahora, que fue la última sesión. Fue el final de la última sesión. Muy tenso todo. Pero sobrevivimos mucho más que leyendo los libros de D&D, eso seguro. Voy a tomar agua. Gracias, Fran. Bien. Si crees que Alicia debe hacerle caso a la oruga, 357. Quita. Gracias a Dios, exclama la oruga genuinamente preocupada mientras los espiráculos de su cuerpo se movían agitadamente. Pensé que te habías perdido en un estado mental superior del cual no regresarías. Alicia está un poco aturdida y mareada todavía, como si no estuviera completamente conectada a su cuerpo. Pero de repente una extraña mezcla de recuerdos comienza a aflorar de su inconsciente. Alicia recuerda. Recuerdo todo, exclama Alicia agitada.
El hoyo de la madriguera, la sala de las puertas, la casa del conejo blanco, la primera vez que nos conocimos, la duquesa y su bebé, jugar al croquet con la reina. Alicia se queda sin aliento, apabullada de tantos recuerdos. Bienvenida de nuevo al país de las maravillas. Lástima que las circunstancias no son mejores. ¿Circunstancias? Pregunta la niña. Es la reina de corazones, está más desquiciada que nunca. Aquí estamos todos locos, murmura Alicia en voz baja. Su locura ha infestado nuestra realidad y ha transformado el mundo de ensueño del País de las Maravillas en un pesadillesco reino de errores imaginarios y fobias manifestadas. ¿No lo ves? Le explica la oruga. Es por esto que la reina debe morir. Alicia no entiende la mitad de las palabras que la oruga dice, pero entiende lo suficiente como para darse cuenta de que el País de las Maravillas está firmemente... para darse cuenta de que en el País de las Maravillas todos están firmemente de acuerdo en que ella debería matar a la reina del caos y la locura. Esto no lo habían dicho en la sesión anterior. ¿Tienes alguna otra pregunta antes de emprender tu camino nuevamente? Sí, le responde Alicia después de meditar sobre la pregunta un instante. ¿Por qué no eres una mariposa teniendo en cuenta que nos hemos cruzado en el pasado? El padre Guillermo dice que tengo un caso severo de neotenia. Ahora, ¿quieres un último consejo? Mantente alejado de la casa de locos de la duquesa. La pesadilla ha echado profundas y extensas raíces allí. Encamínate hacia el palacio y recuerda seguir para adelante. Siempre. Nunca des la vuelta. En marcha entonces. Uf, ¿qué pasó acá? Tengo que anotar cosas. Tengo que anotar revelación 236 y metamorfosis en la hoja de aventuras. Así que lo vamos a hacer. Esto no lo hicimos antes. ¿Dónde lo anoto? Vamos a anotar acá que hay espacio. Revelación 236 y metamorfosis. No sé qué será, tal vez lo usemos después. Vamos a ver qué pasa. Cajear un punto. Leo un párrafo. Borracho en un estado emocional. Ok, para primero. 3.16. Bueno, recordemos que siempre tenemos que ir para adelante, nunca volver. Estos son los consejos de la aruga. Obviamente los podemos ignorar, pero hay que tener en cuenta. Por algo fuimos a hablar con él también, ¿no? 3.16. Esto va en estado borracho. Lo mejor que me salga. La extraña neblina ocurre en el camino por un retorcido bosque. Alicia cree que la neblina nubla sus sentidos, pero logra emerger de entre los gigantescos hongos y deja atrás la enloquecedora neblina. Uf. Alicia respira profundamente varias veces en el aire fresco y observa a su alrededor. Alicia está parada en la cima de una pendiente muy, muy empinada, así. Al pie de la cuesta hacia el norte, al otro lado de una cerca de encijada, la luz de una casa extraña con chimenea, que parecen orejas de conejo, y el techo peludo en lugar de paja. Al noreste hay una casa como grande, de estilo payadiano, no tengo ni idea qué. Más allá de la cabaña, Alicia puede ver altos setos que forman unas paredes de laberinto que cubre como varias hectáreas. Ese fue el párrafo. Bien, ¿en qué dirección debería ir Alicia ahora? Para dirigirte a la gran casa, vamos a algún lado, esas son las dos opciones. ¿A la gran casa o a la cabaña con techo de paja? A ver. Creo, ahora pues lo estoy releyendo para entender lo que dije. La casa. Bueno, no sé. Vamos a ver a dónde me llega. A ver a dónde estamos yendo ahora. Parece que va ganando la cabaña con techo de paja.
Me perdí dónde estoy. Acá está. Me parece que todo indica a ganar ir a la cabaña. Bueno, para ir a la cabaña con techo de paja, dirígete al 216. Perdón, estamos yendo. Uy, apareció un dibujo de un gato. Del gato. Todavía no lo encontramos al gato. No es acá, eh. Alicia se acerca a una casa que tiene chimeneas con forma de orejas de techo. ¿Eh? Ah, perdón. Con forma de techo. Estoy confundiendo, estoy leyendo mal. León. Se acerca a una casa que tiene chimeneas con forma de orejas y techo de piel en lugar de paja. Claramente construida para asemejarse a una liebre. Frente a la casa, debajo de un árbol, hay una mesa larga y en su cabecera una silla grande con apoyabrazos. ¡Oh! Escuchen esto. Si tienes la palabra revelación anotada en la hoja de aventura, dirígete al punto con el número que está anotado a continuación de dicha palabra, sino al 318. ¡Oh! Tenemos revelación en la hoja. Es 236. ¿Qué está pasando acá? No me esperaba esta mecánica. Recuerdo este lugar, dice Alicia, mientras atraviesa la entrada de una desvencijada verja. Es la casa de la liebre de marzo. La última vez que estuve aquí, la liebre de marzo estaba tomando el té con el sombrerero loco y el lirón. Pero no hay señales de ellos aquí ahora. Me pregunto dónde estarán. Bien, acá hay dos opciones. Si quieres que Alicia se acerque a la mesa, o si quieres que eche un vistazo dentro de la casa de la liebre. Ok, esta es la casa del sombrerero loco, al parecer. Si queremos chusmear que hay en la mesa, o queremos ir más adentro de la casa. Me estaba preguntando cuándo iba a aparecer el sombrero loco en un libro que tiene locura como característica. La locura además va incrementando a medida que me pasen cosas. Eso está interesante. ¿Ir a la mesa del sombrero loco o ir adentro de la casa? Luteamos la mesa primero. Eso sí, venimos. Cada vez que tenemos oportunidad de lootear, lo hicimos, me parece. Creo que una vez, sola vez no lo hicimos y nos arrepentimos mucho. Bien, todo parece indicar que vamos a ir a la mesa. ¿Sí? Mesa por dos votos. Listo, ganó la mesa. Quizás el sombrero y la liebre lograron esconder al pobre lirón dentro de la tetera, se dice a sí mismo Alicia al acercarse a la mesa. Está servida para el té. Se inclina sobre la mesa y levanta la tapa de la gran tetera para mirar adentro. Inmediatamente la tetera se alza en el aire y la golpea en la cara. La sangre le empieza a brotar de la nariz. Alicia cae de espaldas, completamente mareada. Alicia pierde un punto de resistencia. Además, mientras dure la próxima batalla, pierde un punto de combate. ¡Oh! La resistencia a nuestra vida. Cuando llegamos a cero, perdemos. Ocho. Me pegó una trompada en la nariz. Menos mal que tenemos la tijera para hacernos valer en el combate, que nos da más uno, así que quedamos en más cero, pero. Uf. 146. Tenemos la nariz rota ahora. 146. Mientras avanza por el jardín, Alicia.
Ay, no anoté las decisiones, soy un gil. Bueno, después veo el video y las anoto bien. Hay algo que es importante. Es... El libro salió con errores de impresión y hay unos errores de... que están solucionados con la fe de ratas, pero no se dice nada de esto. Así que sigamos, nos pegaron una tetera en la cara. Mientras avanza por el jardín, Alicia escucha un susurro agudo. Atrás suyo y se da vuelta. Los setos del jardín se cierran sobre ella y la fuerzan a apresurarse por el sendero para no ser aplastada. Alicia divisa una salida del jardín, un arco de ladrillos plagado de hierbas, y más allá del arco, la oscura profundidad de un lúgubre bosque. Pero Alicia no tiene otra alternativa que ingresar al bosque, o deberá ser devorada por los setos atrás suyo. 3.97. A medida que Alicia entra al bosque, el cielo se oscurece y un siniestro y amenazante crepúsculo se asoma. Alicia sigue el sendero y entra en una penumbra sobrenatural. Los árboles pronto ceden y hongos gigantescos aparecen. Hongos que parecen ser más altos que los mismos árboles. Alicia se pregunta si no estará encogiéndose cada paso. Ya estuvimos por acá. Si quieres que Alicia continúe su camino hacia la izquierda, sí, ya estuvimos acá. Bueno. Tal vez me perdí. Hice todo bien. Bueno, la opción es para la izquierda. Vamos a estar tranquilos y para la derecha vamos hacia la neblina. Otra vez más hacia la oruga. Buscando a ver si. Tal vez me confundí yo, no creo. ¿Volver acá? A ver quién va ganando. A la izquierda. Sí, vamos a la izquierda ahora. 407. A ver a dónde vamos. Vamos a chequear rápidamente. Lo voy a mostrar porque está acá la fe de ratas. Ah, la llave aquí. Creo que estamos siguiendo bien las cosas, ¿eh? Oh, hay un empate. Bueno, vamos a ir aquí. Entonces voy a tirar un dado para solucionarlo. Par izquierda, impar derecha. Derecha una vez más. .285. Acá vamos a repetir lo mismo. Extraño. Mientras Alicia continúa por el camino, los tentáculos de neblina que se enroscan apacibles en los troncos de los hongos gigantescos se espesan hasta convertirse en una bruma densa y nauseabunda que huele a moho y a putrefacto. En eso se encuentra a sí misma entrando en un claro en el centro del cual hay un hongo grande. El mismo tiene casi su altura, y tras echar un vistazo por debajo y a los costados, por detrás, se le ocurre que también podría mirar por encima. Parándose de puntas de pie, espía por sobre el hongo y se topa cara a cara con un gusano monstruoso, al menos dos veces más largo que ella. La cabeza es una masa bulbosa de carne suave, y una serie de pseudópodos y patitas articuladas recorren la longitud
de ambos lados de su cuerpo ondulante. La criatura parece estar fumando un narguile. Realiza una prueba de locura. Vamos. Esperamos, está todo bien. Ahora sí. La superamos, vamos al 323. Siento que estamos en un loop. Bien, tenemos la charla con la oruga. Que no la voy a leer, ¿no? Fue como re larga. Pero ahora nos da la oruga la opción de nuevo, que es probar del hongo para recordar el futuro, de la pipa para recordar el pasado, o ignorar todo y seguir adelante en el bosque. Así que esas son las opciones. Siento que me confundí yo. ¿Railu? Las opciones son el hongo para el pasado, la pipa. Perdón, el hongo para el futuro, la pipa para el pasado o ignorar las dos. La pipa ya la hicimos y nos trajo de vuelta acá. Así que claro, hongo o ignorar todo. Ah, claro, están los emojis nuevos de Lordi. Parece que es momento del hongo, ¿sí? Indica que va a ganar el hongo. Bien. Vamos a recordar el futuro. El 21. Reacia. Alicia arranca un pedazo del hongo y lo prueba con vacilación antes de tragarlo rápidamente. El gusto de los hongos le resulta desagradable. De inmediato su visión se vuelve borrosa y el mundo a su alrededor se funde en siniestras alucinaciones. Alicia pestanea y se halla en una habitación muy parecida a la sala de las puertas del llano de la madriguera. De hecho, al dar un vistazo a su alrededor, se da cuenta que es la misma sala. Ante ella hay tres puertas. La imagen de un laberinto tallada en la primera puerta. La segunda lleva a la imagen de un palacio. Y la tercera no lleva nada tallado. Alicia está segura de que debe abrir alguna de esas puertas. ¿Cuál? ¿La puerta del laberinto? ¿La puerta del palacio? ¿O la puerta sin nada? Esas son las opciones. ¿Nos dijeron algo de un laberinto? Sé que la oruga nos habló y nos había dicho algo sobre... ir adelante. Ir al palacio. No estoy seguro. Ese bota. Me pregunto cómo vamos a hacer para seguir un laberinto acá, porque suena re complicado. Encima hay imágenes del laberinto. Parece que vamos a ir al laberinto. Sí. Todo indica que nuestro camino es el del laberinto. La manija gira y Alicia atraviesa la puerta hasta encontrarse en un laberinto de altos setos de coníferas. Alicia corre por el camino de grava enfrente a ella, dobla una esquina y se halla en el corazón del mismo.
sentada en el alféizar de una piscina con forma de corazón está una niña de aproximadamente la misma edad que Alicia. Una chica de pelo rubio enmarañado con un vestido azul con un delantal blanco. «Soy yo», exclama Alicia. La otra Alicia no se da por aludida y continúa con la mirada clavada en el agua cristalina de la piscina. Desconcertada por esta insinuación, Alicia echa a correr por el laberinto, dando giros por aquí y por allá hasta toparse de nuevo con el imponente portón adornado con flores de hierro forjado y hojas de hiedra. El portón está cerrado con 6 pestillos, pero ahora su otro yo aparece y Alicia la mira girar los cerrojos mariposa uno por vez hasta que entre todas las manecillas forman un rectángulo alrededor del portón. Mientras la otra Alicia termina de girar el último pestillo en sentido derecho, se escucha un chirrido de engranajes y el portón se abre. Más allá del portón hay un túnel cercado por los frondosos setos. La otra Alicia se dispara en dirección al túnel y el portón se cierra detrás de ella. «Alicia, debes regresar ahora», sobreviene la voz de la oruga por sobre los altos setos. «¡Regresa!» Punto 108. Ah, porque estamos recordando el futuro. Ok. Rectángulo. La imagen vuelve a cambiar y Alicia se halla parada ante una torre de marfil, totalmente cubierta de enredaderas. Dentro de un bosque lúgubre, dentro de la niebla, dentro donde la niebla comienza a envolverla. ¿Quién vive aquí?, se pregunta Alicia somnolenta. «Regresa», se escucha la voz de la oruga. «Regresa». Si crees que Alicia debe obedecer a la oruga, vamos al 185. Si crees que Alicia, si quiere que Alicia entre al castillo de marfil, vamos a otro lado. Así que, bueno, hacerle caso a la oruga o ir a el castillo, a la torre de marfil. Opciones que tenemos. Ahora estamos decidiendo. ¿Qué va a hacer Alicia con su visión al futuro, al parecer? Tenemos que formar un rectángulo en el laberinto para salir, esto es importante. Porque nos da paso a un túnel. Y ahora hay que ver. Podemos hacerle caso a la oruga y volver al bosque, me imagino. O entrar al castillo de marfil, ignorando lo que dice la oruga. Todavía la oruga no hizo nada para que la consideremos nuestra enemiga, pero por otro lado, ¿tampoco deberíamos ser amiga nuestra? ¡Pah! Nos hizo acordar que nos acordemos de todo. Sí, la oruga estuvo llorando. Y nos convidó todo lo que tenía para ofrecer. Esto tampoco lo podemos negar. Bien, obedecer a la oruga 185. Vamos a ser prudentes. «Gracias a Dios», exclamó la oruga, y los espiráculos de su cuerpo moviéndose agitadamente. «Pensé que te habías perdido en un estado mental superior del cual no regresarías». «¿Regresar a dónde?», le pregunta él. «Tu cuerpo y mente todavía en estado de confusión. Siento que ya estuve acá también». «Pues aquí, al País de las Maravillas, por supuesto», le responde la oruga. «Tan solo nos hubiésemos conocido en mejores circunstancias». «¿En qué circunstancias nos estamos conociendo entonces?», le pregunta Alicia. «Es la reina de corazones. Está más desquiciada que antes. Estoy seguro que hicimos esta parte. ¿O no? Su locura ha infestado nuestra realidad y ha transformado el mundo de ensueño del País de las Maravillas en un pesadillesco mundo de horrores imaginarios y fobias manifestadas. ¿No lo ves?», explica la oruga. «Es por eso que la reina debe morir». Alicia no entiende la mitad de las palabras que la oruga dice, pero entiende lo suficiente como para darse cuenta de que todos en el País de las Maravillas están firmemente de acuerdo en que ella debe matar a la reina del caos y la locura. «¿Todavía tienes otra pregunta antes de emprender tu camino nuevamente?». «Sí», le responde, después de meditar sobre la pregunta un instante. «¿Por qué no eres una mariposa teniendo en cuenta que ya nos hemos cruzado en el pasado?».
El padre Guillermo dice que tengo un caso severo de neotenia. Ahora, ¿quieres un último consejo? Mantente alejada de la casa de los locos de la duda. La pesadilla ha echado profundas y extensas raíces. Encamietas el palacio y recuerda seguir para adelante. Siempre para adelante, nunca des la vuelta. En marcha, entonces. ¡Oh! ¡No! Es una hoja que dice lo mismo, pero hay otro final. Anota la palabra metamorfosis. Eso ya lo anotamos, ¿o no? Sí. Y al punto 3.16. Está confundido este libro. Vamos al punto. Ah, no. Sí, está. Son varias hojas que te hacen dar vuelta por la misma parte de la historia para mantenerte con la oruga. Mirá, muy inteligente. La extraña neblina oscurece el camino por el retorcido bosque. Alicia cree que la neblina nubla sus sentidos, pero eventualmente logra emerger de entre los gigantescos hongos y dejar atrás la enloquecedora neblina. Alicia respira profundamente varias veces el aire fresco y observa a su alrededor. Alicia está parada en la cima de una pendiente muy empinada. Al pie de la cuesta hacia el norte, al otro lado de una casa desvencijada. Yo seguro que hicimos esto. Alicia ve una casa extraña con chimeneas que parecen orejas de conejo y el techo peludo en lugar de paja. Al noreste hay una casa grande al estilo palladiano. Más allá de la cabaña, Alicia puede ver los altos setos que forman las paredes de un laberinto que cubre varias hectáreas. ¿En qué dirección debe ir Alicia ahora? ¿A la gran casa? O a la cabaña de techo de paja. No sé qué pasó acá. Me hicieron un loop que me confundió. Pero ahora sabemos todo lo que la oruga nos tenía para decir. Eso por lo menos. Por lo menos, porque vimos el pasado. Que no me acuerdo mucho. Pero en el futuro vamos a estar enfrente de una puerta que tiene 6 cositos y hay que armar un rectángulo. Bien, la gran casa. Todo parece indicar la gran casa. Sí. Fue todo. ¡Uop! ¿Qué pasó ahí? Espero que yo me haya confundido de número, que es sumamente posible. Pero bueno, todo parece indicar que vamos a la gran casa. 29. A medida que Alicia se acerca a la gran casa, el viento acelera el paso de las nubes hasta que el sol se tapa casi por completo y el cielo se oscurece. Empeñada en evitar el viento y el repentino frío, Alicia reflexiona sobre cómo proceder. ¿Debería golpear la puerta o debería entrar directamente? Esas son las opciones. Golpear o entrar. Estos son los momentos en los que está en la mesa y el DM te dice: ¿estás seguro que vas a golpear? Y todos los jugadores te miran. ¿Por qué hiciste esa pregunta? Muchos resultados de golpear la puerta. Al parecer ser cordiales. Recuerdo que en el otro juego en el que hicimos de D&D, también fuimos sumamente cordiales, ¿no? Pero no fue mal. No fue muy muy mal. Bien, parece que vamos a golpear la puerta entonces. ¿Debería golpear la puerta? Dirige el punto 309. Alicia se acerca con timidez hasta la puerta y golpea. No es necesario golpear la puerta, se escucha una voz del otro lado. Alicia se da vuelta y mira hacia abajo. Ve un sapo enorme vestido con ropas de lacayo, con una peluca de rizos. Y... no es necesario golpear la puerta, continúa el lacayo sapo.
Debido a dos razones. Primero, porque estoy del mismo lado de la puerta que tú. Y segundo, porque están haciendo tanto barullo adentro que nadie podría oírte. Ciertamente, se escucha un gran barullo proveniente de adentro de casa. Un aullido constante y el sonido de estornudos. Cada tanto el ruido de un plato o una tetera golpeando contra el suelo. ¿Cómo puedo entrar entonces, por favor? Le pregunta Alicia. Puede haber cierta lógica en golpear la puerta, responde el callo. La puerta estuviese entre nosotros, por ejemplo, estuvieras adentro y golpearías, yo podría dejar de salir. Ciertamente, el lacayo sapo no será de gran ayuda. ¿Qué debería hacer Alicia ahora? ¿Abrir la puerta y entrar a la casa? ¿O darse por vencida y continuar su camino? Siento que este lacayo sapo es uno de esos NPC que pongo para divertirme a mí mismo. Entonces las opciones que estábamos eligiendo eran entrar a la puerta o darse por vencida e irse a otro lado. Ahí Luciana está preparando la... Mientras vamos a explicar la... No, si no, todos estamos. Ah, repetime que yo escribir. Darse por vencida o abrir la puerta, exactamente. Está bien. ¿Verdad? Muy entretenido el libro. Los dibujos que tiene, cada tanto aparece un dibujo que decís, ¿qué es esto? Está muy bueno. Y todavía no apareció el gato. Creo que aparezca el gato. El contenido no cumple las directrices. No, no, está bien. Puerta, parece que vamos a entrar. 289. Digamos, vamos a entrar ahora. La manija de la puerta gira y Alicia cruza el umbral. Alicia, el umbral. No puedes entrar allí, no estás invitada, grita el lacayo sapo de repente. Alicia se da vuelta y observa cómo el lacayo sapo comienza a hincharse a medida que corre hacia ella. Su uniforme se empieza a zafar en las costuras, ya que no puede contener el alarmantemente enorme nuevo cuerpo del anfibio. Sapo abre su boca y su lengua sale disparada como un látigo, pero no logra atrapar a Alicia por un pelo. Si todavía puedes utilizar la habilidad, la pluma es más poderosa, este es un buen momento para hacerlo. En caso contrario, Alicia se debe preparar para enfrentar al furioso lacayo. Nunca usamos la habilidad de la pluma más fuerte. Nunca tuvimos la oportunidad de usarla hasta ahora. Creo. Más y más extraño lo hicimos dos veces. Creo que es un buen momento para probar. Si no, vamos a tener que enfrentarnos contra un Grunk enojado. ¿Qué dice? No, yo creo que... habría que usar la habilidad.
ver si me deja a mí. Me deja. Uy, no, le erré un... Bueno, ahí puse la encuesta. Genial. Ahora, para pelear, recordemos que tenemos un menos uno a la pelea porque... Por la oruga, creo que fue culpa de la oruga. Y tenemos resistencia 9. Pegan un montón los bichos. Pero por suerte tenemos mermelada que cura 4 cada uno. Y los podemos usar en el momento que querramos. No hay regla para usar la mermelada. Nos podemos clavar una cucharada y salir. Oh, bueno, parece que indudablemente la que vamos a elegir es la pluma más fuerte. Todavía no usamos, vamos a ver qué pasa. Importante, solo podemos usarla hasta 3 veces por libro. Después se terminó todo. Yo realmente también quiero saber qué hace la pluma fuerte. Estoy seguro que hay algún tipo de trampa narrativa. Bien, 2.69. Acá en el libro la habilidad se llama la pluma más poderosa, pero en la hoja de personaje del libro se llama la pluma más fuerte. Alicia se sobresalta con una sombrea oscura. ¿Eh? ¿Sombrea? Alicia se sobresalta con cuando una sombra oscura tiñe el rellano de la casa y el aire es invadido por un graznido siniestro. El lacayo sapo interrumpe su ataque y mira hacia arriba, al mismo tiempo que un ave gigante con alas tan grandes como el campo de juego de croquet. Se lanza desde el cielo y agarra al anfibio con su pico y se va volando. Alicia se queda sola en la entrada de la oscura casa. 2.59. Ok. Era algún tipo de trampa, ¿eh? Era tipo el poder especial. Digamos. Al entrar a la casa, Alicia avanza por un costado, por un oscuro vestíbulo. Se escucha el eco de sus cautelosas pisadas desde el techo. Revestido en yeso y estuco, y sus intimidantes columnas de... A la derecha, Alicia observa una simple puerta, mientras que al otro lado del vestíbulo hay una puerta abierta que conduce hacia lo profundo de la casa. Si quieres que Alicia abra la puerta para ver qué hay adentro, dirígete al 482. Si crees que Alicia debería abandonar el vestíbulo a través de la puerta abierta, dirígete al 502. ¿Dónde está mi página? Perdí. A ver, Lu. Entonces, abrimos la puerta o caminamos por la puerta abierta. Esquivamos una pelea. Siento que la pluma más fuerte es ese poder que mata a todos los enemigos del videojuego que están ahí. Es tipo el ulti, me parece. Si es ulti, bueno. Yo sé todo. ¿Viste, Lu? Creo que sí. Sí, no, va a ser un re milagro. No creo que pueda. A ver, déjame. Ah, pudiste hacerlo. Abrimos la puerta. Bueno, parece... Uf, parece que vamos a abrir la puerta, ¿eh? Ok. Bien,
Si quieres que Alicia abra la puerta para ver qué hay adentro, dirígete al punto 482. Alicia abre la puerta y descubre lo que solo puede describirse como un pequeño boudoir. Sobre el tocador, frente al espejo, descansando en un soporte, hay una peluca empolvada espléndida, que parece salida de los libros que su institutriz le hacía leer sobre la Revolución Francesa. La niña no puede evitar tomar la peluca del soporte y ponérsela, imaginando que es María Antonieta, mientras se mira en el espejo. Si quieres que Alicia se quede con la peluca puesta, anótala en tu hoja de aventura. A ver, ¿por qué no? ¿Alguien está en contra de lootear la peluca? Yo la voy a anotar. Peluca. No me gustó lo de María Antonieta. Tal vez tengamos el mismo destino. No hay nada más para hacer aquí, por lo que eventualmente sale del boudoir por la misma puerta que había entrado. Dirígete al punto 502. Estamos cerca del final del libro acá. Otro detalle. El libro de D&D tenía mucho más finales que este. Al dejar el vestíbulo, Alicia ingresa a un largo pasaje que desemboca en una puerta cerrada. A través de dicha puerta se puede escuchar el sonido de llantos, gritos y muchos estornudos. Cada tanto, el ruido de un plato o una tetera golpeando contra el suelo. A mitad del camino por el pasillo, otra puerta conduce a la izquierda. ¿Alicia debería encaminarse hacia la puerta del fondo del pasillo? Estas son las opciones. ¿Alicia debería encaminarse hacia la puerta del fondo del pasillo? ¿Abrir la puerta de la mitad del camino del pasillo? ¿O pegar la vuelta y abandonar la casa? Entonces, fondo del pasillo, mitad del pasillo o irnos de la casa. Siento que en algún momento va a haber un monstruo tipo que nos ataca con una guillotina. Su arma es una guillotina. Y va a decir, si tenés la peluca, este monstruo tiene más 12 al ataque. Bueno. Bien, 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 bien. Bueno, hay un empate. Y vamos a tener que tirar un dado. Yo que admití que esta decisión no es tan interesante, pero vamos a ver a dónde nos lleva. Ahora hay un empate solo entre dos opciones. Ok. Bien. Mitad del pasillo o irse de la casa. Par, nos vamos de la casa. Impar, mitad del pasillo. Mitad del pasillo. 2.39. Vamos a ver qué pasa acá. Alicia vuelve a intentar abrir las puertas de la sala. Creo que... 2.39. ¿Me equivoqué? Ahí está. Bien. Sí, señor. 2.39. Alicia abre la puerta e ingresa a una sala de lectura enorme. Estanterías de libros dos veces más altos que ella cubren las paredes llenas de libros empolvados, encuadernados en cuero sobre diversos temas. Desde zapatos, barcos y lacre hasta repollos y reyes. En el medio de la habitación, sobre una mesa pequeña, un juego de ajedrez que parece estar en curso, pero no hay nadie alrededor que esté jugando. ¿Qué debería hacer Alicia ahora? Hay tres opciones. Husmear los libros. Inspeccionar el juego de ajedrez. O abandonar la biblioteca y seguir el camino.
¿Libros, ajedrez o nos vamos? Bien, bueno, si quiere la gente. Tenemos solo dos. Si nadie se quiere ir de acá, parece, ¿eh? La biblioteca parece un lugar seguro, ¿no? No creo, ¿eh? No creo que ninguno de estos lugares sea seguro. Pero hay una gran pelea entre la biblioteca y los libros, ¿eh? Todo parece indicar ahora que vamos a ir al juego de ajedrez. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Todavía no me tocó ninguna página con un... No está el gato todavía, no me acuerdo en qué parte de la historia aparece el gato. Bien, chusmear el juego de ajedrez. 132. Apareció el tablero de ajedrez. La mayoría de las piezas ya no están en el tablero. Las que quedan están dispuestas de la siguiente manera. Debajo de una de las esquinas del tablero se halla una nota en la que se lee: turno del blanco. Considerando que le toca mover al blanco, dice Alicia, me pregunto cuántos movimientos le faltan para ganar. ¿Sabes cuántos movimientos necesita el blanco para ganar? En caso afirmativo, dirígete al punto X, donde X es la cantidad de movimientos requeridos. Wow, hay un tablero de ajedrez con fichas de verdad, le voy a mostrar. Entonces, al parecer, si descubrimos cuántos movimientos le falta al blanco, vamos a descubrir a qué página tenemos que ir. Si no, vamos al 454. Habría que ver el tablero. A ver si puedo poner un tablero de ajedrez. Las fichas repartidas. Claro, no me esperaba algo así. Vienen bien, ¿no? Viene bien, ¿eh? A ver. Bueno, a ver. Wow, esto es de verdad, ¿eh? Esto es de verdad, de verdad. Desafío de ajedrez, no me lo esperaba ni a palos. Se ve tan mal encima en el libro. Y creo que en el libro se confundieron. Vamos a hacerlo porque pueda. Acá tengo un tablero de ajedrez. Ah, se los voy a compartir. Es posible que yo lo esté anotando mal porque se ve medio feíto. Y tampoco quiero tomarme mucho tiempo acá, ¿no? Porque estamos yendo. Blanca. Hay un caballo blanco. Y otra de estas. Phil. Está, esto no está. Está y esto no está. Bueno. Este parecería ser el tablero. Empiezan las blancas. Hay que ver cuántos movimientos necesitan las blancas para ganar. Ah, creo que este es el rey blanco y me lo estoy confundiendo. Bueno.
Verán. Voy a mostrar de nuevo el tablero. Es medio raro, ¿no? Como que estaría bueno que sea un poquito más grande. Creo que la opción de decir esto va a tomar demasiado tiempo es la mejor ahora. Así que voy a tomar la decisión. Torre blanca, F4. Caballo negro, G6. Y la pluma más fuerte que el rey. Bueno, esto nos tomó demasiado tiempo. 4.54. Igual después lo voy a buscar. Ahí mando screenshot a Aldi. Bien. Ahora sí. Digamos. Alice abre la puerta al final del largo pasillo y descubre una gran cocina llena de humo. Al lado del hogar, en el piso, junto a un banquito vacío, un bebé llora a los gritos en su cuna. Inclinada sobre el fuego, una cocinera escuálida y con expresión agria revuelve el contenido de un gran caldero. ¡Ey, me acuerdo de esto! ¿Se acuerdan el cuadro de la primera sesión? El calor, el humo, el bullicio hacen que Alicia se pregunte si por error no habrá entrado en Pandemonium, la capital del infierno. Esa sopa tiene definitivamente demasiada pimienta, piensa Alicia, mientras atraviesa la cocina para intentar ver qué hay en el caldero. Efectivamente hay demasiada pimienta en el aire y la hace estornudar. Al escucharla, la cocinera se da vuelta y a través del vapor y el humo que vicia en el ambiente, se detiene a examinarla detenidamente con sus ojos entrecerrados para luego lanzar una mirada fulminante al bebé, que sin pausa estornuda y aúlla alteradamente. ¡Cállate! Chilla la cocinera lanzando un atizador hacia la cuna. Ten cuidado con lo que haces, le dice Alicia horrorizada. Reprende a tu pequeño bebé y abofetéalo cada vez que estornude, le contesta la cocinera de mala manera. Él solo lo hace para provocarme porque sabe que me molesta. Ok. Dicho esto, la cocinera agarra una cacerola y la arroja hacia Alicia. Realiza una prueba de agilidad. Si Alicia la supera, dirígete al punto 444. Si no, al 424. Las reglas de agilidad. Posible pelea, ¿verdad? Tira dos dados y tenemos que sacar menor de lo que tenemos. O sea que tenemos que tirar 2 de 6 y sacar menos que... menos que 7. Ok. ¡Oh! Lo conseguimos. Esquivamos una olla de una persona que está muy, muy loca. 4.44. Alicia se inclina lo más que puede para eludir el sartén que se precipite hacia ella. Vamos al 3.84 ahora. ¿Eh? La cocinera agarra un cuchillo enorme de la tabla de cortar sobre la mesa justo cuando Alicia ve los trozos de carne ensangrentada que están en proceso de ser carneados. La forma de esos pedazos de carne la perturba. La mirada de la niña es atraída hacia el caldero burbujeante que se encuentra sobre el fuego cuando algo comienza a flotar en ella. Es una cabeza humana con sus horribles rasgos paralizados en un estado de shock permanente. ¿Qué hace juego con la expresión de horror de Alicia? Añade un punto de locura. Alicia no había visto algo tan perturbador desde que cayó por el hoyo de la madriguera. Si quieres que Alicia utilice la habilidad más y más extraño para preservar su cordura, dirígete al punto 374. Si no, al 148. Entonces acá
hay dos opciones. Si queremos usar más y más extraño o no. Oh, me dieron ganas de estornudar a mí ahora. No hay ninguna olla. ¿Está bien? No usarlo. Opa. No quieren usar más y más extraño. Hay dos que no quieren usar más y más extraño. Probablemente más y más extraño haga que la persona esta se vuelva un monstruo horrible y todas cosas feas, Pablo. Pero bueno, parece que no queremos usar más y más extraño. No lo usamos. Vamos al 141. Alicia está atrapada en la cocina con la desquiciada cocinera. La vieja huesuda se acerca dando zancadas hacia Alicia, sujetando fuertemente una enorme cuchilla de carnicero que chorrea sangre. Hay otra opción más. Siento que nos están dando la oportunidad de escapar. Si Alicia quiere, si quieres que Alicia use la habilidad La pluma es más poderosa, dirígete al 205. Si no, al 222. Ay, ya nos dieron dos opciones de usar habilidades. La primera dijimos que no. ¿Usamos la pluma fuerte o no la usamos? A ver, tal vez tengamos que pelear contra esta señora. Por alguna razón me la estoy imaginando como la mala de Coraline. Sí, acá se puso picante todo. Parece que no vamos a usar la habilidad de nada, ¿eh? Tres para no usarla. Creo que hay dos que están votando que sí, pero tres sigue siendo más. No la vamos a usar, ¿eh? Esta vieja me va a cuchillar. Bien, no vamos a usar la habilidad. Y en el libro no creo que nos pregunte de nuevo. ¿Sabes cómo me dicen? Grita la cocinera. Corre por la ahumada cocina en dirección a Alicia para cortarla en rebanadas. Huesos sangrientos. Debido a que no me gusta desperdiciar nada de un cuerpo, y no me refiero solamente a las vísceras, sino también a la sangre y a los huesos. La cocinera blande la cuchilla muy cerca de Alicia, que en contraataca aterrorizada. La cocinera tiene la iniciativa, y durante el combate, Alicia debe reducir un punto de su habilidad de combate debido a la cantidad de veces que estornudó por culpa de la pimienta del aire. Tenemos menos 2 al combate. Bueno. Anotar abajo. Combate 1 tiene ella. Suerte es poquito. Resistencia 8. Y se llama Cocinera Caníbal. Escribí, León. Bien, recordemos que estamos en 10 de vida. Entonces, la persona que tiene el combate, la que tiene la iniciativa, tiene más 1 al combate, así que tiene combate 2. ¿Cómo funciona? En cada ronda se te chequea quién tiene más combate. El que tiene más, gana la resistencia, daña la resistencia a su oponente.
Quien gana la ronda tiene iniciativa. Ahora, tenemos que tirar dos dados cada uno. Y se le suma el combate a cada uno. Por suerte, nosotros tenemos 6 en combate, a diferencia del 2 que tiene ella porque tiene iniciativa. Entonces, vamos a empezar a tirar los daditos. Esta mujer nos está atacando con una cuchilla de carnicero sangrentada. Nosotros con nuestras confiables tijeras. Entonces, primer ataque es de la iniciativa. Así que esta tirada es más 2. Bien, bien. Adria, qué grande. Gracias por la suscripción. 14 meses, qué ídolo. Estamos peleando contra una cocinera re loca que trata a un hijo, nos quiere cuchillar nosotros. Bien. Sacó 4, más 2, 6. Yo creo que ya le ganamos porque tenemos más 6 nosotros. Sí. Bien. Entonces, quien gana, acá. En cada ronda se chequea quien tiene más combate. El que tiene más daña la resistencia de su oponente. Entonces, nosotros tenemos más. ¿Cuánto daño tenemos? ¿Sí? Acá está. Si el nivel de combate de Alicia es más alto que el de su oponente, entonces ella hiera a su enemigo restando 2 puntos de su resistencia. Pero como tenemos las tijeras, las mejores tijeras del reino, le hacemos más 1 al daño. O sea que esta persona tiene ahora resistencia 5. Vamos a anotarla separada. Porque quiero dejar el monstruito ahí por si lo volvemos a usar. Entonces, ahora ganamos un solo combate y tenemos la iniciativa, tenemos más 1. Tenemos más 7 ahora. Entonces volvemos a tirar los dados, pero esta vez nosotros tenemos iniciativa, tiramos. Estoy seguro que le ganaron, porque no hay forma de que con su... No puedo creer que tenga uno. ¿Sabes qué? Vamos a revisar las erratas. No estoy seguro. ¡Ah! Le voy a mostrar las erratas. A ver cuál es la corrección que tiene. En la página 222. Como ven acá, hay una corrección en las erratas. Dice combate 1, cuando en realidad tiene combate 9. Así que vamos a empezar de nuevo. Y esta vez vamos a tener muchos problemas. Entonces, este 5 no existe. Pequeño error, pequeño error de saltar de 1 a 9. ¿Cómo cambia, eh? Ahora sí, esta cosa tiene la iniciativa. Ahora siento que es un monstruo más feito, ¿eh? Debería haberme dado cuenta. Pero bueno, ahora sí. Esto tiene iniciativa. Y si nos pega, nos hacen, si no me equivoco, 2 de daño. Voy a leerlo rápidamente de acá. Menos mal que están esas erratas para decirnos todo lo mal que nos vamos a pasar. Sí, ella nos hace 2 de daño cada vez que nos lastime. Ahora vamos de nuevo. Entonces, tiene iniciativa, tiene más 1 al combate. Tiene más 10 a su tirada. 18. Nosotros tenemos más 6. Así que sacamos 2 6, empatamos. No lo hicimos. Nos hizo 2 más de daño. 7. Subir un poco este tamaño directo, dale. La mermelada podemos usarla en cualquier momento. Cualquier momento, no importa en el momento que estamos. Así que si quieren usar la mermelada, avísenme por el chat. Mientras tanto, nos toca a nosotros. No, pará, estoy confundiendo. No, no. Ahí terminó la primera ronda del combate. Ella ganó, nos hizo daño. Tiene iniciativa para el segundo combate de nuevo. Seis son 16. Nosotros tenemos 6. Sacar re alto. No lo hicimos.
hace 2 más de daño. Estamos cerca de necesitar la mermelada, ¿eh? Creo que hay algo que me estoy olvidando de la regla de combate. No, no estamos haciéndolo bien, así que ella ganó ahora y ataca de nuevo. 10. 14. Tenemos chances. Tenemos chances. Vamos a sacar 8 o más. Y nos lastima de nuevo. 3. Vamos de nuevo. Voy a atacar con su cuchilla ensangrentada. 7 y 10, 17. Y 6, 14. Estamos en 1. Si nos pega, nos mata. Así que creo que es momento de usar mermeladas. Pero bueno. Una cura 4, así que estamos. Arranca la ronda de nuevo. Ella tiene iniciativa. A 10 en combate. Esta no. De golpe me va a funcionar, 10 y 11, 21. No tenemos ninguna chance de llegar a 21. En defensa del libro nos dijo dos veces: ¿estás seguro que vas a ir? ¿Seguro que vas a ir? Bueno, vamos de nuevo. 13. Tenemos más 6. Tengo que sacar. Este es el momento de brillar. 7 y 6, 13. Hay una regla de empate. Si el nivel de combate de Alicia es igual a su oponente, lanza un dado. Si el número es impar, ambos contendientes desvían el ataque del otro. Si el número es par, no. Bueno, un dado. Par o impar. El número es par. Dirígete al punto 9. Que el punto 9 dice: Alicia y su oponente se han herido mutuamente. Resta un punto del total de resistencia de cada uno. Si la resistencia de Alicia se reduzca a 0, perdiste. Bueno, por lo menos la lastimamos. Y esto nos pone en un problema, porque si nos lastima ella de nuevo, seguimos. Difícil pelearla a esta mujer, ya que yo me voy a comer una mermelada. De ciruela esta vez. El sapo seguro nos iba a... El sapo nos iba a dar una lección, que todavía vamos a estar quejándonos del sapo. Digamos, ¿no? Porque, como empatamos, ¿quién gana el combate? Es la pregunta. Gran iniciativa. Si Alicia sigue viva y la resistencia de su enemigo se redujo a 0 o menos, ella gana. Y ambos siguen vivos, tienen 10. Vuelve al punto 1. Bueno, como empatamos, nadie tiene iniciativa, así que solo la tirada del dado más el nivel de combate. Quien gana, gana acá, vamos. Esto es
Ahora ya tiene más 9 porque no tiene iniciativa por primera vez. Le vamos con la cuchilla, los huesos sangrientos. Nada más. 9, 9, 18. Vamos nosotros. Eso no es 18. Tenemos más 6. Así que nos lastima y nos hace 2. Y ahora ganó una vez más la iniciativa. Ay, qué difícil. Oye, le pegamos una sola vez y fue sin querer, prácticamente. Ahora ya tiene más 10. Este es el momento que estamos esperando. 15. Vamos a sacar más de 9. Pega de nuevo. Y yo me voy a comer otra mermelada. Así llegándonos 6. Acá me queda una sola mermelada. Una vez más. 16 saco. Tengo que sacar más de 10. Entonces, tengo que sacar un 11. ¡No! Vamos de nuevo. 20. Y nosotros no podemos sacar 20. Siento que... Y ahora tengo que usar mi mermelada de nuevo. No tenemos más mermelada. Estos pueden ser los últimos momentos, Alicia. 16. Pilla de carne ensangrentada en su cocina, oliendo a pimienta. Y nosotros sacamos 12. No, pará. ¿Sacamos el mismo número? A veces me confundo. Tiré de nuevo por las dudas. Me confundí, pero tiré de nuevo porque me asustó. Ganamos una ronda. Una ronda. Le hacemos 3 de daño. Upa, chocaste todo. Y ganamos iniciativa. Ahora ya tiene más 9 y nosotros tenemos más 7. Ella va... Vamos a ir nosotros primero porque tenemos una iniciativa. No hay forma de que ella saque menos que... Nosotros tenemos más 7, 9. Ella tiene más 9, va a sacar 11. Bien, ahora ella tiene iniciativa con su más 10. 18. Nosotros tenemos más 6. Tenemos que sacar 2 6 para sacar un 18 y empatar. No lo conseguimos. Bien, esto puede ser la última ronda de combate para Alicia. Su más 10. Huesos sangrientos se arremeten contra Alicia. Su cuchilla ahora llena de sangre de Alicia. Sacando un 17. Nosotros tenemos que sacar 10 o más para ganar. Y no lo conseguimos, sacamos un 3. Murió Alicia. Bueno, esto fue el final del stream porque ya llegamos a las 11. Y bueno, además también porque nos mataron el personaje a cuchillazos en una cocina. No salvamos a ese bebé, qué desastre. Bueno, la verdad, a pesar de que nos morimos, el libro es súper divertido, se los recomiendo un montón. Tiene otros finales más allá de morir en la cocina. Podés, digamos, tal vez salvar el país de las pesadillas en algún punto, enfrentarte a la reina, tal vez. La verdad, muy divertido el libro, muy bien. La pasé muy bien jugando con ustedes y estoy sorprendido que hayamos llegado al final. Pero bueno, la próxima probablemente de este estilo. Vamos a seguir con los libros de D&D. A ver hacia dónde nos llevan. Y eso sí, son sumamente malísimos. Jugamos el último. Todavía estoy lastimado por el último juego. Porque el último combate del de D&D. Ganamos todo el combate. Veníamos haciendo todo. Esquivamos al dragón, le golpeamos al mago, todo. Y de repente el libro dice sin ninguna tirada: te golpea una masa mágica y te moriste. Estás preso. Así que bueno,
Vamos a cerrar el stream acá. Estuvo re divertido. Mañana tenemos el jardín. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos la próxima. Voy a dejar el outro y vamos a ver si le podemos hacer raid a alguien. Así ustedes pueden seguir viendo gente jugando. Pero...